Buenos días queridos alumnos, eh, estamos aquí nuevamente para grabar nuestra guía de trabajo número 8, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares, eh, deseando que puedan cumplir esta cuarentena eh, en sus casas, ¿cierto? Y que estén muy bien, ¿ya? Para comenzar, les cuento que en esta guía de trabajo... Vamos a trabajar colaborativamente entre las asignaturas de lengua castellana, inglés e inserción laboral. Sumamente importante, chicos, pongan su nombre completo en lo posible, nombre, apellido, ¿cierto? Curso, la letra al curso usted que pertenece, ¿ya? Y como les repetía, eh, vamos a trabajar con lengua castellana, inglés e inserción laboral. Una guía para las tres asignaturas. El objetivo de esta guía es leer comprensivamente los textos presentados, extrayendo la información explícita e implícita. Las instrucciones generales: lee atentamente los contenidos planteados y luego desarrolla los ejercicios propuestos para cada asignatura, ¿ya? Vamos a comenzar inmediatamente con la asignatura de lengua castellana, ¿ya? Aquí dice que hay un texto que se presenta a continuación. Es un texto argumentativo, así que ustedes deben recordar que este tipo de texto busca plantear una opinión sobre un tema de interés general, opinión con la que podemos estar o no de acuerdo. Lo importante es fundamentar bien nuestra manera de razonar sobre la temática expuesta. Y aquí entonces está el texto que usted debe leer, ¿cierto? Y a continuación hay un par de preguntas. La pregunta número uno, pregunta número dos, que usted debe responder como corresponda según lo que se le estaba planteando. ¿Ya? Eso es por parte de lenguaje. Ahora, la parte de inglés. Dice, veamos la siguiente infografía. Es una imagen que tiene información, ¿cierto? Y luego realicemos las actividades. Eh, nuestra imagen tiene que ver con el tema que estamos eh, tratando eh, actualmente, ¿cierto? Que es el... Coronavirus. Las actividades que tienen que realizar con respecto a eso son 1. ¿Cuáles son los cuatro consejos que se dan para evitar el coronavirus ¿Dónde aparecen? ¿Qué síntomas son los que indican que podemos tener la enfermedad? Número 3. Busca el significado de las siguientes palabras y crea una oración en inglés con cada una de ellas. Aquí tenemos un par de, de palabras que usted va a buscar el significado. Y va a ser una breve oración con esa palabra. ¿Ya? Lo importante es que la utilicen de la manera correcta. Número 4. Representa a través de un dibujo los siguientes consejos para evitar los contagios por coronavirus. Bueno, ahí está. Stay home. Don't visit your grandparents. Maintain social distancing. Don't share caps or straws. Visit the doctor if you feel sick. Pero lo más importante es que hagan algo sumamente sencillo. En varias guías anteriores yo les he puesto este concepto, stay home, significa quedarse en casa. Ahora entramos a la parte de inserción laboral. Aquí hay un texto que tiene que ver con el sistema previsional chileno. Léalo cuidadosamente, si es necesario, vuélvalo a leer otra vez, ¿cierto? Una, dos o tres veces, las veces que sea necesario, para que realice las actividades que están a continuación. Tenemos una actividad de verdadero o falso, ya pone una B o una F de acuerdo a lo que corresponda. Y la otra actividad es una pregunta de comprensión de lectura. ¿Cuál es el objetivo principal de la FP? Y aquí usted dispone de tres líneas para que pueda responder a esa pregunta. Finalmente, chicos, frente a alguna pregunta, si a usted le surge por ahí alguna inquietud, no duden en comunicarse con alguno de los profesores de lengua castellana, Nicole Banda, ¿cierto? O Cristian Abarca, o alguna de las profesoras de inglés que le haga clase a usted, Daniel Araya o Ana Castillo, o el profesor de inserción laboral que es don Víctor Vergara. ¿Ya? Una vez que usted termine con su guía, que la tenga resuelta, le saca una foto o como sea y la envía al correo de UTP franciscotello.cl Ya. Si no puede, bueno, en estas condiciones de cuarentena estamos medio complicados para salir, pero espera que termine la cuarentena y la va a dejar al liceo durante la mañana. O sea, en horario como de, de 9 a 1 de la tarde. A continuación hay un solucionario que, al igual que en las otras guías, se les está dando de parte de lengua castellana, de inglés o inserción laboral. Lo importante es que no copien, sino que ustedes comparen sus respuestas con las soluciones que están allí. ¿Ya? Esta es toda la guía, así que esperamos volvernos a ver en la siguiente guía. Adiós, cuídense.